Aunque aceptó la recomendación emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en torno a la asignación de una concesión directa a Grupo México para hacer un libramiento en Silao de 17 kilómetros, con un precio que será puesto por el inversionista de 2.200 millones de pesos y que generará un compromiso para una carretera de cuota, negocio donde habrá que pagar los costos que estableció el inversionista y darle una utilidad también, como son este tipo de concesiones. Bueno, el gobernador Miguel Márquez no cumplió con todo lo que especifica la ley del sistema anticorrupción cuando se hace tal cosa, cuando se acepta una recomendación. En días pasados, después de recibir la sugerencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que se aceptara una revisión externa que supervise el cumplimiento de la ley en el otorgamiento de esta concesión, Márquez contestó con un oficio a la presidenta del comité, la doctora Arminda Balbuena Cisneros, donde al aceptar la recomendación daba instrucciones para que el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, le diera seguimiento al tema. Bueno, la ley no dice eso, la ley establece que al aceptar una recomendación se debe establecer una ruta con tiempos y con formas, una ruta crítica de cómo se va a llevar a la práctica tal recomendación. Carmen Pizano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Carmen. Pues con el pie izquierdo el inicio de las actividades del sistema anticorrupción, ¿no? Así es, Armando, pues fíjate que en un primer momento, cuando primero se emiten las recomendaciones tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, y después vienen las cartas de aceptación, pues dijimos, bueno, va bien, ¿no?, el sistema. Incluso Arminda Balbuena, presidenta del Comité Coordinador, señalaba que es el primer comité estatal que hace recomendaciones a nivel nacional y pues el primero que se les acepta. Pero después, revisando la ley del sistema estatal anticorrupción, señala muy claramente en el artículo 64, bueno, en el articulado anterior viene cómo procede las recomendaciones no vinculantes. En este caso, en el artículo 64 habla de que cuando se aceptan, si se aceptan o no se aceptan, deben de venir argumentadas y fundamentadas. Pero además, si se aceptan, se tiene que informar acciones concretas que se van a tomar para acatar la medida. Esto sería el incumplimiento por parte del Ejecutivo, porque pues, el enviar un documento donde diga que el enlace es el secretario de Obra Pública, Arturo Durán Miranda, para dar cumplimiento, pues no nos habla de acciones concretas para que se pueda dar ese cumplimiento a la recomendación emitida por el Comité Coordinador. Ahí estaría infringiendo la ley estatal del sistema estatal anticorrupción el gobernador Miguel Márquez. En forma y en espíritu también, ¿no? Se supone que esto es para transparentar, para no dejar dudas, y aquí como que se ve que solo ganan tiempo. Exactamente, Armando, porque el documento con la respuesta que se envía al Comité Coordinador está con fecha del 1 de junio. Hoy estamos a 12 de junio, han transcurrido ya 11 días desde esta documentación oficial y todavía no se tiene al tercero que va a ser la revisión de la concesión otorgada a Grupo México. Incluso ayer estuvimos ahí tratando al secretario de Obra Pública porque, pues bueno, tenían ahí algunas actividades, y platicando con él nos aseguraba que sería el Comité de Participación Ciudadana el que se va a hacer cargo de nombrar al tercero. Es decir, si se hace a través de una organización, de una consultoría especializada en el tema, o a través de una universidad pública, porque así viene la recomendación, que surgió, hay que recordar, surgió primero del Comité de Participación Ciudadana y después fue llevado al Comité Coordinador para que fuera aprobado, y pues de manera unánime, ¿no? Entonces han transcurrido estos días y él asegura, el secretario de Obra Pública, que será el Comité de Participación Ciudadana el que defina quién va a ser el tercero, porque él nos hablaba primero, Arnoldo, de el Comité Anticorrupción. Entonces, para precisar, le dijimos, oiga, pero ¿por qué dejar esta responsabilidad en manos de un comité coordinador donde hay funcionarios públicos, donde incluso está la secretaria de la Transparencia y Rendición? Pues es lo que te iba a decir, si es más de lo mismo. Exacto, pero después él me aseguraba que no, ¿eh? Me dijo, no, pero este no es el comité, va a ser el Comité de Ciudadanos. Y el Comité de Participación Ciudadana, sí, incluso otra vez a través de la
comunicación se nos confirmó que sería el Comité de Participación Ciudadana, que está conformado por cinco ciudadanos y presidido por Arminda Balbuena, el que va a decidir al tercero. Estoy tratando de comunicarme con la presidenta Arminda Balbuena porque tengo entendido que no, que va a ser el Comité Coordinador. A lo mejor ahí se... O sea, echándose la pelotita unos a otros, cuando es un asunto de la mayor trascendencia, cuando, bueno, si deciden intervenir, pues que lo hagan bien, que lo hagan rápido. Exactamente, y también le preguntábamos, bueno, y este tercero si cobra, ¿quién se va a hacer cargo de pagar? Y él decía, pues no sé, a ver, ¿qué define el comité coordinador? Nosotros no queremos ser juez y parte, así me dijo el secretario de Obra Pública, no queremos ser juez y parte, por eso se lo dejamos al Comité Anticorrupción. Entonces, no sé si el secretario se confundió con estos diferentes comités que existen en el sistema estatal anticorrupción. Digo, mal por él, Carmen, si se confundió, pero el hecho es que desde la propia respuesta del Ejecutivo, que tiene asesores, que tiene una dirección general jurídica, además, bueno, en manos de una gente capacitada, como es la expresidenta del Tribunal de Justicia, tendría que haber definido la ruta, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Exactamente, exacto, porque parece que se están dando largas y te digo, ya han pasado 11 días desde esta respuesta y todavía no hay acciones concretas, tampoco desde el legislativo, Arnoldo, pero en el legislativo, revisando un poco la recomendación, viene muy amplia. O sea, ellos nada más dicen, el comité coordinador, la recomendación al legislativo es: revisa tu ley para que incluyas conceptos como máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, pero no viene el articulado. Entonces, en este caso, el legislativo lo que tiene que hacer a través de la Comisión de Hacienda es revisar la ley y a consideración ver en qué artículo se tiene que incluir estos conceptos ya que están en la Constitución política del Estado de Guanajuato. Y pues bueno, ahí viene también un poco ambigua la respuesta por parte del legislativo. Bueno, la lectura que se está mandando a la sociedad es que la lucha anticorrupción no tiene prioridades, que los mecanismos que tanto se presumieron para combatir a la corrupción a través de este sistema, pues son otra vez un mecanismo de ornato, un formato, ahora sí, valga la redundancia, para cubrir las apariencias, pero el contenido sigue vacío. Exactamente, Arnoldo, porque pues bueno, ahorita todavía no vemos acciones concretas. A la Comisión de Hacienda se turnó, por ejemplo, en el caso del legislativo se turnó para que se haga la revisión, pero no se han dado fechas tampoco de cuándo, cómo se va a hacer la revisión. Incluso ni siquiera ha sesionado la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Esta semana los diputados andan de vacaciones, yo creo, porque tienen actividades hasta el día jueves. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué respuesta se da pronto. Pero esta frase que usábamos en la cabeza del nota el día de hoy, de que Marque solamente le está dando el avión al sistema estatal anticorrupción, creo que queda como anillo al dedo, ¿no? Exactamente, sí, porque pues bueno, sí las acepto, no te digo cómo ni te digo cuándo, pero yo la acepto, ¿no? Así es, de dientes para afuera. Carmen, ¿algo más? ¿Algún otro tema en Guanajuato? Muy tranquilo, Arnoldo. Estamos en el Consejo Distrital 8. Se suponía que ahorita iba a llegar en materia electoral, pero ya nos acaban de informar que no, que llega hasta las 6 de la tarde. Entonces, bueno, no, bueno. Todavía muy tranquilo. ¿Qué manera de hacerlos perder el tiempo. ¿Las lluvias no impactaron mucho en la capital del estado? Fíjate que, de hecho, estuvimos monitoreando ya cerca de la medianoche porque sí llovió bastante fuerte, pero... Y mucho rato, ¿no? En León toda la noche prácticamente. Sí, pero no hubo afectaciones, por ejemplo, en la subterránea, que es la primera que se inunda. En esta ocasión no, seguramente se hicieron los trabajos de desasolve de las coladeras, porque sí fue bastante el agua que estaba corriendo, sobre todo en las bajadas de la normal. La primera lluvia torrencial de la temporada en Guanajuato siempre es problemática, porque arrastra basura de los callejones, las alcantarillas se saturan de basura y empiezan a subir el agua, ¿no? Exacto, pero bueno, por lo pronto ahorita ya no hubo afectaciones, estaremos de todas maneras muy pendientes porque sigue el clima nublado. Así es, y hay un ciclón en el Pacífico y yo creo que seguirán las lluvias fuertes en estos días. Carmen, muchas gracias, estamos pendientes de lo que pase con esta primera encomienda, primera aparición en un tema sustantivo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y también de los ciudadanos que forman parte del sistema a través del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, así es. Vamos a ver si tanto comité sirve para algo. Así es, aprovechando que andamos por la zona sur, pasaremos ahí a las oficinas del Comité Coordinador para ver si nos encontramos con Arminda Balbuena. Sí. Bueno, trabaja de tiempo completo, es medio tiempo. ¿Cómo es la función de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana? No, como no funciona
servidores públicos, Hernando, no tienen horario. O sea, no están obligados a estar 8 o 10 horas. No tienen un sueldo. ¿Perdón? No tienen un sueldo. Tienen un sueldo, pero no están considerados o catalogados como servidores públicos. No tienen el resto de las prestaciones. Sí tienen un sueldo, pero es una figura como nueva que se ha creado con este sistema estatal. Por eso también cuando se nombraron se decía, bueno, ¿y cómo van a ganar? ¿Quién les va a pagar? Si no son servidores públicos... ¿Y si no es indiscreción, ya sabemos cuánto ganan? ¿Cuánto gana sí, un...? Sí, alrededor de 80 mil pesos mensuales. ¿Cada uno? Sí, cada uno. A ver, ¿y eso no es un tiempo completo? Aquí hay varias gentes enfrente de mí que dicen que si les dan 80 mil pesos, trabajan 26 horas diarias. ¿No? Pero bueno, si la encontramos ahí en las oficinas del comité, esperemos poderla localizar y si no, más tarde vía telefónica. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hablando de las